Bienvenidos amigos de P1 a un nuevo programa sobre el turismo carretera y créanme que va a ser una edición especial. Vamos a salir un tanto de lo que habitualmente hace P1 y nos vamos a dedicar a tres temas periodísticamente de lo más fuerte en este momento. Bueno, por supuesto que vamos a tratar el tema de Toyota, vamos a tener una entrevista mano a mano de lo que será Mariano Werner en esa definición. Sin dudas, el entrerriano ha quedado muy cerca del bicampeonato, pero veremos cómo se desempeña en el Vigicum, última fecha del TC, después de todo lo que pasó en la carrera de Tuay y esa lluvia que no supo interpretar Agustín Canapino, y sí lo hizo Mariano Werner rápidamente para salir con caucho para piso seco y sacar una gran diferencia. Y además, vamos a tratar esta pequeña novela que se ha generado en la continuidad o no de Facundo Arduzzo en el JP Racing. Hablamos con Gustavo Lema, con Facundo, sobre una posible llegada de Agustín Canapino, tal vez con una petrolera oficial apoyándolo. Bueno, veremos qué pasará y si Arduzzo se decide quedarse o no, Lema, bueno, será tema de uno de los bloques de este P1. Pero vamos a arrancar con lo que la mayor noticia de las últimas semanas en el turismo carretera, que ha sido la llegada de Toyota. Hay algunas novedades, van a ver y escuchar a un montón de protagonistas y han surgido algunos temas a raíz de esta llegada, que en la que todavía no hay muchas novedades, pero P1 estuvo averiguando algunas. El Toyota Camry estará llegando a fines de esta semana o posiblemente la semana próxima para comenzar a ser medido en los talleres de la familia Jacos, que va a terminar construyendo este equipo oficial. Ahí lo van a medir con el brazo Faro, este brazo que tiene la ACTC, con Alejandro Giuliano, el director técnico, para saber todos los puntos de anclaje, empezar a conocer bien las formas del Toyota Camry. Ahí van a definir, por ejemplo, el ángulo del parabrisas. Van a ver cuál es el que trae en el auto de calle y para definir en cuánto va a quedar el auto de carrera. Bueno, los puntos de la cola, el techo. Bueno, la cola es fundamental en el Camry. Toyota se va a comprometer a entregar las pieles, o sea, las autopartes, las chapas que le van a dar forma. No hay gente que haya hecho esos moldes en el turismo carretera. Sí los hacen de todos los modelos, pero del Camry es nuevo. Entonces están esperando las pieles, como se llama, de la fábrica Toyota oficial, que está en la planta en Zárate, para mandarlos al taller de Jacos para empezar a definir las formas que va a tener ese auto, ¿no? Al no tener moldes es un tema. Y veremos hasta dónde negocia Toyota, entre comillas, una deformación del modelo para adaptarlo al turismo carretera. Creo que el ángulo del parabrisas será fundamental en esa negociación que tendrán con la fábrica automotriz para que el auto se siga manteniendo parecido a un Toyota Camry y no se vaya tanto a un auto de turismo carretera. Sabido es que la forma de los tres modelos en algunas cosas se parecen bastante y demasiado, especialmente las estructuras. La clave será la cola, de la cual muchos le tienen miedo aerodinámicamente, pero especialmente a dónde va a ir ubicado el tanque de nafta. No hay espacio, si uno mira un Toyota Camry, no hay espacio donde colocar el tanque de nafta de la manera que están en los cuatro modelos que compiten en el TC. Por eso será clave hacia dónde pueden correr o hasta dónde pueden correr el pasarrueda, donde va a ir el eje trasero del auto del Toyota de turismo carretera, para así darle tamaño al baúl. Indudablemente el baúl del Camry de TC no va a ser igual que el Camry de calle, lo van a tener que alargar. Y en esa estructura, el mejor modelo de las estructuras que se han hecho, valga la redundancia, es la del Torino. Seguramente la base del Torino va a ser utilizado para armar el Toyota Camry. ¿Por qué? Porque donde va ubicado el motor, especialmente a donde termina el block, desde donde arranca muchas mediciones de la estructura del auto, es el que mejor cae según la distribución de las medidas que ya supone que va a tener un Camry una vez que lo midan milimétricamente para ver cómo adaptarlo a un auto de turismo carretera. El 15 de enero, el 20, a mediados de enero, será la idea de tenerlo ya en pista. Matías Rossi y Andy Jaco seguramente serán los pilotos. Rossi está confirmado, seguramente Andy Jacos será el piloto número 2, el hijo de Marco Jacos, que es parte de la familia que lo va a construir, un chico que realmente va muy pero muy rápido, pero ellos no serán quienes probarán el auto. Ya la parte técnica del TC ha sugerido a dos pilotos. ¿Será acaso Guillermo Ortelli? Bueno, lo veremos. Ha sugerido a dos pilotos que cayeron bien
en la comisión directiva para que hagan esas pruebas. Y además, 4 técnicos serán elegidos para acompañar a Alejandro Giuliano para intercambiar ideas en ese desarrollo del auto para que el Camry no se escape. 3 temas surgen en este programa. Atentos. El tema de la gente. El Solo TC hizo una gran encuesta donde el 70% del público, de los hinchas del TC, han reaccionado negativamente a esta llegada. Era sabido, pero un 70% realmente mete miedo. Por eso es clave, escuchen lo que dice Ponte, ¿no?, sobre esa generación un poco más antigua de hinchas de TC, que hay que cuidar porque es la que traslada a los hinchas actuales, a los más jóvenes. Atentos a lo que dicen sobre la gente, también sobre un equipo oficial, que si bien va a ser difícil que se escape en cuanto a las pruebas, atentos a lo que puede llegar a recambiar. Tendrá ahí una ventaja en cuanto a lo presupuestario, atentos a lo que dice Oscar Castellano. Y me dejo la parte final de la que hablan todos los técnicos, la parte aerodinámica. Le tienen terror al Camry, es un auto totalmente moderno, con muchísimas horas de trabajo en un simulador, en la computadora. Es una gota de agua a comparación de los 4 modelos que compiten en el turismo carretera. Y veremos si la CTC opta por lo que dicen varios, frenarlo aerodinámicamente, y ahí la CTC va a quedar presa, entre comillas, de las cargas aerodinámicas. En algún momento se dijo que iban a empezar a reducir, o sería bueno el espectáculo, para el espectáculo, reducir las cargas aerodinámicas para que los autos sean un tanto más complicados de llevar. Ahora, si el Camry, la única manera de frenarlo, porque va a tener una muy buena velocidad final por sus formas, será colocando carga aerodinámica, no habrá manera en el futuro de generar eso, ¿no? ¿Qué tema? Porque hemos tanto hablado sobre quitar cargas aerodinámicas, y si bien se le va a limitar la potencia del Cherokee, que va a ir equipado en el Toyota Camry, aerodinámicamente lo van a tener que frenar, al menos es lo que coinciden todos, para que esté todo parejo. Bueno, arrancamos con esta introducción bastante larga en el tema del turismo carretera, la llegada de Toyota al TC en el 2022. Inicialmente me sorprendió porque no, ni siquiera estaba al tanto de una posible llegada de la marca como Toyota. Me enteré como un espectador más y la verdad es que en el principio cayó fuerte, o sea, me sorprendió. Después uno de a poco lo empieza a asimilar, empieza a ver que tiene cosas buenas, muy buenas me parece, algunas cosas muy buenas. Creo que está bueno en función de que la categoría de a poco se tiene que ir aggiornando, hay que ir evolucionando, hay que ir actualizándose, como entiendo que en algún momento los autos tienen que tener, no, tienen que dejar de tener carburador y tener inyección, tienen que tener dirección hidráulica, hay que ir innovando y actualizándose a la tecnología que tienen los autos de carrera hoy. Más allá de toda la historia que tiene y todo, soy de los que está totalmente a favor, digamos, con ir modificando la imagen de la categoría e ir evolucionando día a día, que eso cada día nos da a todos un nuevo parámetro y una nueva exigencia desde el área técnica. Viendo el automovilismo en el mundo y viendo para dónde apunta, en el caso NASCAR o los autos de gran turismo en Europa, que se vayan incorporando marcas, que eso nos lleve quizás a también ir a incorporar más tecnología, me parece que es para estar contento de que eso se vaya a dar. No cambiaría todo junto. Yo no pondría ahora el Camaro, ahora el Mustang, ahora el Camry, pero sí hay que saber que en algún momento va a llegar. En algún momento va a llegar y de a poquito lo iría transformando. No podemos serle infiel al público de nicho. No podemos serle infiel a ese porque ese es el que contagia a alguien nuevo. Hoy vas a ver abuelo con sus hijos, con sus nietos. Y bueno, viene de muchos años y bueno, un poco qué hace, sigue el amor de una marca que a lo mejor tu abuelo te llevó una carrera y ahí fuiste hincha como tu abuelo y así, y bueno, en su momento Toyota no estaba. El rechazo inicial de la gente que gusta del TC sobre la aparición o la incorporación de una nueva marca, lo entiendo como normal. Forma parte, ¿por qué? Porque el TC viene de mucho tiempo, con mucho arraigo, muy hecho y entendido a las 4 marcas. Entonces, cuando entra una marca más y que no pertenece
al sistema de producción argentino, como fueron las cuatro marcas que tenemos ahora acá, sino que es una nipona. Entonces, obviamente que se tiene que dar ese rechazo. El público del turismo de carretera es muy especial. Es un público de tradiciones. Las tradiciones traen apareadas las marcas actuales, que no son vigentes en la actualidad, no son de uso cotidiano. Entonces, cuando vos analizás que de pronto tenemos un público muy tradicionalista, muy acostumbrado a los Ford, Chevrolet, o sea, Falcon, Chevrolet, Dodge, Torino, de pronto vos le querés meter un auto de última generación y viste, reacciona. Yo me imagino que debe haber sido la misma reacción que tuvieron los de aquel tiempo, cuando con las cupecitas se corrían todo el país, inclusive en Sudamérica, y de pronto le metieron los Falcon, las Chevy, el Chevy Tú, o sea, primero el Chevrolet Nova, después el Chevy Tú, después el Torino y después la Dodge. Entonces, te digo, es un público muy especial, pero de la misma forma, cuando esté en pista, lo va a disfrutar como disfruta esta marca hoy. Que el tiempo lo vaya permitiendo, es probable. Que el tiempo nos vaya marcando cómo es la evolución de las marcas, también lo tenemos que ir viendo. Yo creo que, sin lugar a dudas, tenemos un montón de preguntas que, a ver, cómo las vamos respondiendo. Creo que la aerodinámica va a ser el punto más fuerte para tratar de compensarlo contra un modelo de los años 60, 70, como son los modelos actuales. Creo que ahí va a estar el mayor desafío, y es buscar, digamos, que la carga aerodinámica en el barrido de velocidad sea compatible contra los autos contra los que hoy va a competir. Inclinación de parabrisa, inclinación de luneta, tiene un problema, cola corta. Más que el baúl, el espejo trasero, digamos, la cola del auto, que genera mucho drag en los autos, sería un punto que yo le, digamos, lo haría penalizar para poder lograr o equiparar el drag respecto a los autos que hoy compiten. El auto probablemente tenga un CX mejor que el de los modelos anteriores, y eso se traduce en que el auto va a poder viajar a la misma velocidad con mucha más carga si el técnico lo puede desarrollar. O sea, hoy el Chevrolet tiene una mejor aerodinámica que un Ford, por ejemplo. Entonces, la categoría ha ido trabajando con el tiempo y ha terminado compensando al Ford o al Torino con un deflector en el techo para aumentarle la carga en curvas de baja velocidad, y achicándole el ala trasera, o el spoiler, mejor dicho, del Chevrolet, para que tengamos un límite de carga y ya no tenemos dónde generar. Entonces, el límite de la carga total del Chevrolet pasa porque no tenemos más carga trasera para poderle dar. Y el ángulo del parabrisas también, o sea, no solo el ángulo del parabrisas, sino todo el auto, ¿no? Porque está preparado también para que no lo afecte tanto el viento lateral al auto. O sea, y muchas veces a los autos de carrera y a distintas marcas los afecta más el viento lateral más a una marca que a otra, ¿no? Entonces, por eso es que todos estamos tan a la expectativa con lo que puede llegar a pasar con el Camry, porque en todo ese concepto el auto realmente, obviamente, como te dije antes, saltó muchas generaciones de desarrollo, ¿no? En una nota dije que habría que ver cuánto Toyota permite que se modifique la fisonomía del auto. El auto va a ser un multitubular, igual que esto, si ahí no cambia nada. El motor también, así que ahí no cambia nada. El concepto de la forma aerodinámica es la que va a marcar la diferencia. En lo técnico, y vuelvo a lo mismo, técnicamente todo se puede acomodar, va a dar mucho trabajo, sí. Tenemos todos los brazos faro, como para se pone un punto cero del auto y se van tomando todas las dimensiones, y eso mismo te va haciendo el plano tridimensional de cómo estaría. Después todo eso hay que presentarlo dentro de la estructura de la categoría, que ahí sabemos que la estructura va a tener el mismo criterio que con las otras cuatro marcas, ¿no? Lo que prioriza la categoría es tener la igualdad en cuanto a la seguridad de los pilotos. Entonces, todo lo que es el cockpit, la contención de los pontones, del tanque de nafta, es igual en todos los autos, lo que es la seguridad. Y después lo que es la geometría, se van llevando los puntos de anclaje, de parrilla, de barra, a la tendencia, a lo que es el auto de calle, digamos, ¿no?
Pero hay otro punto que también es bastante crítico, que es la parte presupuestaria. Si Toyota dice, bueno, pongo un equipo y bueno, presupuestariamente se lleva por delante el presupuesto de todos los chicos de hoy del TC. Así que ese es un punto también a tener en cuenta. Y en algún momento a la categoría le hizo mal las fábricas. Obviamente alguien con el doble de presupuesto va a tener mucha más posibilidad de desarrollo en menos tiempo que otro que no lo tiene. O sea que habrá que ver cómo son las políticas de la categoría en ese aspecto. Con todo el aparato y todas las presiones que genera un equipo oficial, fuese cual fuese, digamos, con todo su aparato de marketing, con toda la artillería que tiene un equipo oficial, es en definitiva lo que todo el mundo le tiene un poco de cuidado. Hay un equipo oficial. El equipo Renault Sport Torino Team es un equipo oficial. Hay un equipo oficial, no me da miedo. Se le ha ganado, le gana a Werner, le gana a Canapino, con talleres propios, le ganan. Hay un equipo oficial. Yo creo que la CTC en ese sentido deja las cosas claras. Digamos, acá es un equipo como un equipo más, independientemente de que sea oficial. Y a la larga le va a terminar haciendo bien a la categoría en el tiempo. Es mucho el riesgo que hay que tomar para un montón de cosas, pero bueno, o sea, el que no arriesga no gana. Y yo estoy de acuerdo con que los cambios a veces duelen. Y también estoy de acuerdo con que es imposible detener el paso del tiempo, con que eso es necesario, que el tiempo no se puede detener, que pasamos de las cajas Nache a las cajas secuenciales, que pasamos de los varilleros a los motores multiválvulas, que pasamos de los chasis anteriores a estos. Y el TC tuvo varias transformaciones también décadas atrás donde las sufrió. Alguien tiene que pagar ese costo político. Para mí es un acto de valentía. Siempre todo cambio resistido, toda innovación es resistida. Obviamente mucha de la gente se queda con el tema de la tradición que tiene la categoría, que eso no hay que perderlo bajo ningún punto de vista. Y bueno, hoy es mucho más fácil poder opinar o dar su opinión a través de las redes sociales, cosa que no pasó en su momento cuando pasaron de las cupecitas a este tipo de autos. No nos enterábamos que la gente puteaba o no, que le gustaba o no. Detrás de un hincha generalmente hay un fanatismo. Y el fanatismo es duro para torcerlo, no es tan fácil. Ese a veces cuesta generaciones para ir cambiando esa mentalidad. Así que esa no es tan fácil de manejar. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto, años de experiencia, miles de clientes satisfechos, importador directo desde Estados Unidos y Europa, cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Alaskan, hecha para los que hacen. Bueno, hablé con Gustavo y no sé qué va a pasar. Ojalá pueda continuar en el JP y con Chevrolet. Es lo que quiero. Es lo que quise arreglar hace dos fechas atrás, más o menos. Pero no se dio el encuentro con Gustavo. Antes de Vietnam me llamó para juntarnos un día a jugar a la selección argentina. Yo le dije que ese día no podía, que podía ser el martes de la otra semana. Me dijo, listo, vengo el martes. Me llamó el lunes que tenía un compromiso que había asumido en Renault a ir a probar. Bueno, no nos pudimos juntar, nada más. Ayer lo llamé para juntarnos, no podía él. O vio el mensaje tarde, nada más que por eso. Parece una película o algo. Es sentarme a charlar y ver si seguimos o no el año que viene. Todavía no me senté con nadie del equipo en general, ¿no?
hablamos por teléfono, hablamos por mensaje de texto, pero después no nos pudimos encontrar personalmente y creo que las continuidades, las decisiones importantes se hablan personalmente. Pero bueno, no se dio y ya se dará. Ojalá que podamos seguir juntos. Me gustan los proyectos a largo plazo y por eso quisiera seguir junto a Chevrolet y dentro del equipo JP Carrera, porque uno ya viene haciendo un camino dentro del equipo y tenés que evitar un cambio de equipo, un nuevo proceso de adaptación, un nuevo proceso de conocimiento dentro de otra estructura, así que me gustaría mucho seguir dentro del JP, pero bueno, no sé si se dará o no. Yo lamentablemente, si hoy fuese domingo, que es sábado, pero si fuese domingo, yo el domingo llego de La Pampa a mi casa a 12 de la noche, yo a las 6 y media de la mañana me levanto para ir a la fábrica. No es que tengo como actividad única el automovilismo, tengo otra responsabilidad. Entonces muchas veces tengo que darle prioridades a distintos aspectos de la vida, por eso tengo mucha gente trabajando en el equipo para que pueda llevar adelante. Después, ¿qué le puede decir a los hinchas de Arduzzo? Que Facundo es un monstruo como piloto, una persona brillante, y después hay intereses creados de parte de él y de parte mía, que si nos ponemos de acuerdo, como nos pusimos de acuerdo el año pasado, seguiremos juntos. Si hay algo que a él le conviene más o a mí me conviene más, no nos ponemos de acuerdo, pero no voy a seguir pensando lo que pienso Facundo Arduzzo, que es un monstruo. Yo, mientras no me cambien las condiciones deportivas y económicas, no tengo ningún problema quien tengo al lado en el turismo carretera. Es distinto al Super TC2000, en el Super TC2000 hay órdenes de equipo y acá no. Yo creo que un montón de factores, debe querer saber qué idea tengo yo deportiva, cómo voy a encarar el proyecto deportivo, con cuántos autos, qué pilotos, qué compañeros de equipo, para él después tomar una decisión o no, y si llegamos al presupuesto, que va a ser algo determinante para mí también, en función de que es muy difícil el automovilismo y yo no sé de cómo viene si no tenemos que hablar de presupuestos trimestrales o semestrales, porque se hace muy difícil. Yo tengo un presupuesto de noviembre del año pasado, sin tocarlo, donde todos nuestros proveedores se han incrementado. El costo de vida, el gasto, el combustible, los proveedores. Entonces hoy estamos muy, muy ajustados y llegamos a fin de año muy ajustados. Entonces tenemos que sentarnos a dialogar todo ese tema también. Las variables, mientras no se cambien, aumentan las posibilidades de poder continuar. Ojalá que así sea. Bueno, Agustín, como le dije a otros colegas tuyos, tengo una amistad muy grande con él, como la tenía con Guillermo, la tengo con Valentín Aguirre, por más que no estaban en mi equipo o seamos rivales en alguna oportunidad, seguimos juntándonos muchas veces a charlar. Nada, hoy por hoy con Agustín no tengo nada. Creo que es un piloto que a quien no le gustaría tener dentro del equipo, pero yo tengo que ver cómo ordeno lo mío para después pensar un poquitito cómo lo planifico. Se puede tener dos número uno. Los tuve. Tuve tres. Al Pato, a Norberto y a Guillermo en su mejor momento, en su plenitud deportiva de los tres. Prefiero no volver a vivir esa historia en lo personal. ¿Por qué? Porque te termina desgastando. Una cosa es tener 35 o 40 años, otra cosa es tener 50, donde lo ves de otra manera. Que mismo, en esa época yo no tenía TC Pista. Y vos la evolución que le dio la escalera del ACTC, hoy vienen chicos manejando muy rápido y saltan rápido al TC y ya te complican también. Entonces hay que pensar bien cómo conformás un gran conjunto deportivo. Seguramente aparecerá un plan B en caso de que no puedas continuar. Hoy no lo tenés. No, hoy no lo tengo. Ojalá pueda resolverlo cuanto antes. Pero también no quiero desenfocarme, Mauro. Estoy a dos carreras claves donde ganando aumentan las chances de poder ser campeón dentro del turismo carretera, que para mí es un sueño, es un objetivo y es un deseo que tengo. Entonces, por ahí no quiero perderme en hablar tanto de este tema cuando hice todo lo posible para resolverlo con anterioridad. Y sacar, claro, y sacarme de encima un tema súper importante, como es una continuidad dentro de un equipo. Pero no se dio, y si no se dio es por algo. Entonces, se hará cuando se tenga que dar. Creo que por una cuestión de edad, de maduración, hoy manejo mucho mejor la situación que hace, no sé, 4 años atrás, 5 años atrás, y estoy mucho más tranquilo. Yo no descarto a nadie. Ayer vine con una idea de un piloto y me puedo ir el sábado con otra. La verdad es esa, es muy dinámico esto, ¿eh? Más en esta época del año, es muy dinámico.
Todavía no tengo nada para 2022, ni en el Super ni en el TC. Espero poder cerrarlo cuanto antes para un problema menos, pero no quiero desviar el objetivo. Y hoy en día, acá en el TC puedo ser campeón. En el Super ya no. Entonces en el Super podemos ya empezar a hablar de más en firme. Acá tenemos que estar con todos los cañones enfocados en mejorar el conjunto y darles batalla a los grandes candidatos. La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco. Urbi, Ingeniería Industrial. Este es un baile que tiene un ritmo y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile, no quieras ir en contra del ritmo. Bloque de P1 y ahora sí, para los fanáticos de Ford que estaban esperando esta entrevista de Mariano Werner. Fue el día viernes, que en realidad es como si fuese un sábado, en Toay se compitió el sábado por las elecciones del domingo. El viernes, después de la clasificación, en este mano a mano con P1 de casi 15 minutos, Mariano desmenuzó lo que fue la temporada, habló de Agustín Canapino, de lo que será el cierre del campeonato, de cómo definir en el Villicún cómo es esa pista donde ha funcionado bien pero no ha ganado. Cómo llega al Ford, por qué le encontraron la mano, después tuvo un bache, pero realmente fue un auto muy, muy rápido, una estructura a la cual llegó, la de Omar Martínez, muy rápido luego de la desvinculación del equipo que propiedad de Marcelo Ochonero, llega rápido el Algurí y nuevamente se adapta de una manera muy, muy, muy rápida con sus mecánicos, atentos que habla con eso, de ese tema, ¿no? Mariano ha sido su mecánico en el equipo Fórmula Renault, sabe bien cómo tratar su equipo de trabajo y por eso lo contuvo, lo mantuvo y eso es acaso una de las claves por las cuales llega a esta definición del campeonato holgadamente. Pero fue un momento tranquilo de Werner analizando esta temporada en la cual está muy cerca del bicampeonato de TC. Creo que dependo mucho de los conjuntos. Siempre soy claro cuando lo digo y no... entiendo que uno cuando pasa los buenos momentos se debe a eso, a cuando a principio de año confían en el motorista, en los mecánicos, en los equipos. Me siento bien, me siento cómodo, me siento hermanado con ellos, nos entendemos y bueno, hace que uno cuando viene en la racha buena se potencia aún más, ¿no? Uh-huh. Técnicamente, vos sabés que en P1 hablamos mucho de esa cosa. ¿Qué encontraron en este cierre o qué ajustaste de que no estaba en la primera parte del año? Bueno, por supuesto que por parte del TC era un auto nuevo. Llegamos muy con lo justo a la primera carrera y bueno, poco tiempo, ¿no? En un mes armó el auto por completo, desde la chapa hasta todo. Y requiere de un tiempo. La segunda carrera a los 14 días. Ya en Buenos Aires veníamos ganando. En esa carrera que termina un poco una maniobra con un poco mala suerte con Agustín y después de ahí en más funcionamos bien, muy bien. Tuvimos algún pequeño altibajo en algún circuito que nos cuesta como Concepción de Uruguay y bueno, o sea, era tiempo nada más, no existe otra cosa. Necesitábamos probar, el día que probamos analizamos bien los datos, hicimos una buena prueba aerodinámica y eso nos sirvió y bueno, dio su fruto dentro de en la última de la etapa regular donde ganamos en Posada y dentro de la Copa de Oro. ¿Por qué cuesta o costó Concepción del Uruguay? En circuito bastante trabado. Vos sabés que si vos me decís, son los dos objetivos
principales que este año me faltó: ganar en Paraná y mejorar el nivel en Concepción del Uruguay. Me parece que hoy, ya más a final de año, puedo tener un indicio de por qué en Concepción del Uruguay no funcionamos bien. Hoy sería bueno, distinta la historia, entonces, si vas. No sé. No sé, esto del TC es así, pero pienso y me juego la cabeza que la próxima vez que vayamos vamos a estar mucho mejor. ¿Cómo te entendiste con el equipo, teniendo en cuenta cómo se llegó tan rápido el cambio? Bueno, los mecánicos son los mismos de siempre. Cuatro o cinco chicos que ya hace mucho tiempo que nos une, que tengo una gran relación, que tengo una gran confianza en ellos. Y creo que donde vayamos, ellos son los artífices de esto, ¿no? Eso es, para explicárselo al público, eso es clave, tener tus dos, tres, cuatro mecánicos de súper confianza. Vos sos un tipo que fuiste mecánico de tu equipo Fórmula Renault y sos muy meticuloso en ese tema. Eso es clave hoy por hoy para el TC. Sí, de hecho, algunos de ellos vienen de esa época. Y bueno, o sea, ya cuando me bajo del auto, ellos ya saben por la cara. Y muchas veces cuando entro al box, ya veo las caras de ellos para lo que estamos, ¿no? Han asumido una responsabilidad muy grande y bueno, me han acompañado en este trayecto, hemos sido campeones y bueno, por supuesto que me debo a ellos. ¿Cuán clave fue el motor? Bueno, ni hablar que Rodi, del año pasado, bueno, en su momento estuve mucho tiempo con Machete. Cuando adquiere los motores Marcelo Chonero, respeto la decisión de cambiar porque existía una gran relación de él con Rodi. Y soy de esos tipos que no me gusta cambiar todo el tiempo. Entonces había desde el 2013 que estaba con Machete hasta el 2019, una cantidad de años importante. Y bueno, me parece que voy a tener la chance también de poder hacerlo con Rodi. Y como digo, o sea, como me hermané con los mecánicos se hermanaron con Rodi y Rodi con nosotros. Y bueno, existe un buen diálogo. El día que nos falta auto, nos falta motor, somos claros y nos entendemos. Esto es así, son fierro, hay veces que funciona y hay veces que no, ¿no? De afuera da que se llevan muy bien con Rodi. Sí, sí, sí. Con Rodi, con el Indio, existe, bueno, un grupo de trabajo, obviamente. Hoy la cara visible soy yo, pero los mecánicos son los que hacen el trabajo. Y de Rodi lo mismo con Aldo, con Luquita, con todos los chicos que existen entre ellos. Y bueno, creo que tienen puesto el traje de la pasión, de las garras. Entonces eso me gusta mucho. Sé que me va a decir que es importante el conjunto, pero hoy el motor pasó a ser otra vez algo clave para andar rápido. No sé, no, yo creo que hoy en el TC, para funcionar bien y ser estable, tiene que tener todo 11 puntos, no alcanza con 10 ya, porque lo demostró en su momento Alberto con Agustín, ¿no? Ese hermanamiento nos peló por años y bueno, tiene que funcionar todo muy bien. Me dejaste picando una pregunta, ¿qué te causó la muerte de Alberto Canapino? Y no, obviamente que una tristeza para todos, ¿no? Porque era un referente, era de esos distintos. Entonces, a mí me gusta cuando me ganan entender el por qué me ganan, y eso era porque era un distinto, ¿no? Y bueno, más allá de salir campeón el año pasado, me gustó ganar mano a mano porque sé que era un conjunto imbatible. Y bueno, por supuesto que triste por esta situación, ¿no? Hoy creo yo que si hubiera estado la vacuna y todo, tanto él como muchísimas personas, no estaríamos hablando de esto, ¿no? ¿Seguís con el gurí, sí o no? No lo sé. O sea, es una charla que nos debemos junto con él. Entiendo que están los grupos armados, que por ahí es difícil por la cantidad de autos que hoy tiene él, camionetas y todo. Me ayudó un montón, me llevo muy bien con el gurí, existe una relación de hace muchos años. Y bueno, o sea, si me decís, me gustaría seguir trabajando juntos, pero hay muchas cosas que uno tiene que analizar y por parte de él, y encajar mutuamente dentro de la estructura, ¿no?
hoy es una cuestión de dinero, del tironeo de ambos, o de una cuestión de que es muy grande la estructura de él y que a vos no, te gustaría más inclusividad? No, no, o sea, no es de dinero. Hoy me parece que más o menos uno se puede acomodar, pero existen muchas cosas, o sea, situaciones legales y situaciones que uno tiene que terminar de resolver que nos sirvan a los dos, ¿no? O sea, una cuestión contractual, Toyota, el tema de las camionetas. No, 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 de los mecánicos, de un montón de cosas que uno tiene que ver cómo encajar, ¿no? ¿Y hay un plan B, Mariano, por si no se... No lo pienso hasta que no se termine. ¿Hubo algo? ¿Hubo, pero no avanzó? Tuve una oferta de una persona que tengo una gran amistad, pero bueno, o sea, era... Viajar a Campana era un deseo muy lindo para mí por la amistad que me une con esa persona. Pero entendía cuando me junté con los mecánicos, ellos me pidieron estar un tiempo más en Paraná. Todos nos estamos poniendo un poco más grandes, ya no tenemos más los 15, 18, 20 años. Los hijos. Y la familia, obviamente, y lo entendí por ese lado. A futuro queda pendiente y bueno, veremos qué forma le podemos dar para más adelante. ¿Es incómodo para vos este tema con el gurí porque hay una relación muy antigua, los dos de Entre Ríos? No, por una incomodidad, o sea, no que se alinee rápido, es para seguir hablándolo. No, o sea, esté o no esté dentro del gurí, me va a unir una gran relación porque todo lo que aprendí en este deporte, mucho se lo debo a él en el turismo carretera y me sirvió un montón. Este año cuando hice el cambio de equipo también me ayudó mucho y soy un agradecido de eso. Y creo que él me aportó a mí y yo traté de aportarle a él y a su conjunto, a su equipo, así que eso lo valoro mucho. Después, si continuamos o no continuamos, depende más que nada de un nombre, nada más. Vamos a Viedma. Irónico, Agustín. Bien ganado el seudónimo Zorro tiene Werner. ¿Qué insinuó? ¿Te molestó? ¿Qué insinuó? ¿Es parte del juego? Nada, es parte del juego y por ahí lo dijo de una forma y la gente entendió de otra. Nada. Mucha gente interpretó que en algún momento no mostraste todo el potencial y ahora apareció de golpe. No. De hecho, ¿no levantaste en algún momento? No, jamás. De hecho, me recrimino todo el año la carrera de Paraná. Y en ningún momento levanté. No soy de levantar. De hecho, probablemente este campeonato me condene a haber ganado estas últimas carreras por los kilos, ¿no? Pero no me gusta levantar. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. ¿Cómo te ves en San Juan? En la definición, un circuito que te cayó bien. ¿Cómo te ves en San Juan? Bueno, he funcionado bien, pero no he ganado. O sea, entiendo que es una pista que
la parte de aceleración es necesaria por la altura, los kilos van a doler. Entonces uno tiene que empezar a trabajar en eso, en el freno, en tener una buena trompa en el auto y tratar de la parte aerodinámica tenerla bien balanceada. ¿Costó tanto el primer título? ¿Pensaste que en 2 años iba a dar esta chance de hacer de lograr un bicampeonato? ¿Costó tanto el primero, Mariano? Y muchas veces cuando se da uno así es como que uno se libera, pero O sea, fue grande la mochila del año pasado entonces. Sí, sí. Pero bueno, más allá de eso, entiendo que hay que correrlo a las carreras y se termina cuando se baja la bandera cuadro. De todas maneras, para mí ha sido un gran año en lo que tiene que ver en pole, en carreras ganadas, y eso, por supuesto que el campeonato sería la frutilla del postre y es lo que más uno anhela, pero ha sido un gran año y no es fácil estar en todos los circuitos y en todas las carreras bien arriba en una categoría tan difícil como es el TC. Personalmente y como un competidor, ¿qué significa haber ganado tantas poles? El otro día hablaban de que no sé si hay alguien que haya logrado tantas poles en un año en tantas categorías. Sí, creo que Pechito, pero Pecho, es verdad. Creo que era 24 poles un animal, así que... Pero nada. Personalmente, ¿para un piloto qué significa? No, es lo más lindo. Es lo más lindo porque es en el momento que uno se exige al máximo y que muchas veces apretás los dientes un poquito más y decís, bueno, en vez de frenar el de 100, freno, me exijo al de 90 y todo te va saliendo como uno quiere. Y bueno, eso es inexplicable cuando cruzás la línea y sabés que diste el 100%, más allá de que te griten pole o no. Cuando te gritan pole es lo más lindo que pasa, pero saber de que diste todo. Si tenés que elegir, poco ya me lo dijiste, para el nivel de definición, ¿un rival es con Agustín por ese nivel? Sí, me gusta correr contra los mejores. Hoy creo que Agustín y 2 o 3 o 4 más están en un nivel muy bueno. Y eso nos obliga a tener todo perfecto, ¿no? Así que me gusta perder y ganar contra los mejores. Bien, amigos, hemos llegado al final de P1. ¿Qué cantidad de temas? Bueno, hace horas anunció el retiro Guillermo Ortelli. Como habrán visto, hace 15 días en ese mano a mano que tuvimos con él, realmente disfrutamos y prometemos en los próximos meses tener una entrevista mucho más extensa y hacer el especial de Guillermo Ortelli. Este año habíamos hecho algunas entrevistas con él, pero bueno, ya como expiloto, por supuesto que haremos todo el repaso de su carrera como hemos hecho con ya varios expilotos. Una historia fantástica la de Ortelli, que se va con 7 campeonatos, sí, escuchó bien, 7 campeonatos a solo 2 de Juan Gálvez en la gloriosa historia del turismo carretera. Bueno, agradecidos a esta llegada a la TV pública de un montón de provincias, ya estaremos anunciando, bueno, lo de Canal 12 de Trenquelauquen lo conocen, ya arrancamos hace 15 días, la semana pasada en Río Grande y en Ushuaia, una alegría gigante estar con los amigos de Tierra del Fuego, tantos fierreros por ahí, y en las próximas semanas estaremos en Mendoza. Un abrazo gigante a todas las autoridades del canal público de Mendoza, a donde va a llegar P1. Bueno, Mendoza es una provincia, qué decir, no tan vinculada al automovilismo. Si habremos ido a cubrir carreras, bueno, al viejo General San Martín, después a San Rafael y bueno, y después también a San Martín, digamos, que es el último circuito donde se está corriendo las últimas carreras en Mendoza, pero bueno, también recuerdo el San Rafael y Diego Sorrero me hablaba, yo lamentablemente no pude conocerlo en vivo, de ese circuito increíble del cual hemos visto algunas competencias de TC2000 y de TC también a mediados de la década del 90, antes de que esa pista se retirara del calendario nacional. Así que sabemos lo fuerte del automovilismo zonal en Mendoza, así que será algo muy importante para P1 estar en la TV pública provincial también mostrando todo lo que pasa en el automovilismo nacional e internacional cuando empecemos a viajar, espero que el año que viene. Bueno, un abrazo grande, nos vemos con más P1 la semana que viene.